Alejandro Otero es el invitado el día de hoy. Empezamos siempre porque con él, cuando va uno a hablar, siempre tiene que hablar de manera muy alegre, porque es una persona muy alegre, además muy asequible. Desde que el primer día que yo tuve esa relación con Diego en llegar y abordarlo, conocer su paciencia con la juventud para la enseñanza, siempre se visualizaba no como el maestro, sino como el amigo maestro de los jóvenes que él educó. Bueno, ¿cuántos años en la música, Diego? Bueno, en la música ya diría yo que más de casi 20 años, yo creo. 20 años. Pero acá en San Gil, para fortuna mía, ya llevo más de 10 años. Bueno, usted empezó en Charalá, ¿no? Empecé en Charalá, pues, con mi instrumento. Allá nací, me crié, crecí, aprendí. Y después, pues, volé para otros lados. Sí, bueno, importante recordar, ¿nacido en Charalá? Nací en Charalá, sí, señor. ¿Su familia de Charalá? Toda mi familia materna es charaleña y mi padre sí es sangileño. Ah, bueno, Otero de San Gil. ¿Otero qué? Otero Villalba. Bueno, desde muy niño empezó usted. Me está contando en esa historia que ya dice que 10 años en San Gil. ¿Cuántos años tiene y desde cuándo empezó a la música? Yo tengo 34 años y empecé, digamos que a los 14, entonces 20 años ahí. ¿Allá en la escuelita de Charalá? No, pues allá en Charalá no existía nada ya. Cuando yo empecé me tocó solo prácticamente, yo empecé con la guitarra, incluso antes de la guitarra con el clarinete en la banda del colegio, que era lo único musical que había en esos momentos. Y bueno, ahí arranqué con libros, con todo, pues de manera autodidacta. A mis 14 años, ya incluso ya después, casi cuando me iba a graduar, a mis 17, fue que conocí el tiple, que fue extraño porque esa tierra de tiplistas y de músicos, y yo no sabía, no conocía, y por fortuna un profesor me mostró el instrumento por accidente incluso, y pues, pues yo siempre lo cuento, esa historia muy bonita, y eso fue como amor a primera vista con el tiple. Desde ese momento hasta el sol de hoy, pues no he parado de tocar, de aprender y de oír. Bueno, de 17 años a 34. 34, sí, sí. Bueno, han pasado 27, 17 años. 17 y 17 son 34, haciendo la cuenta por ahí. Bueno, maestro, yo quiero, bueno, ya conocimos, mire cómo aprendió. A los 14 años fue cuando fue tocado por la música, a los 17 se enamoró del tiple, de su majestad el tiple, y hoy lo ha hecho llevar al éxito a personajes muy importantes que hoy hemos recordado, incluso con la entrevista que teníamos anteriormente. Yo quiero que, dentro de todo lo que usted ha podido analizar en su escuela, en todo lo que hace, ¿las escuelas municipales tienen efecto en los triunfos? ¿El apoyo de las alcaldías municipales tienen un efecto positivo en los resultados que se generan, en las participaciones que tienen los que estudian allí, en los escenarios donde son invitados? Claro, totalmente, totalmente. Esto, pues yo siempre he creído que tiene que ser algo abierto a todo público, obviamente, y pues las escuelas municipales precisamente buscan eso, la inclusión de todo mundo, todo el que quiera aprender, pues que llegue, y más si es apoyada. Digamos que cuando empecé, afortunadamente contaba con un director de la Casa de la Cultura, que era el doctor Fernando Gómez Márquez, muy sensible a la música, le encanta el tiple, y él pues incluso con las uñas, ¿no? Porque en ese momento los recursos eran mucho menores, y entonces nos apoyaba cualquier viajecito que teníamos, entonces desde ahí ya... Hasta los acompañaba, yo recuerdo. Exactamente, sí. Entonces desde ahí ya podíamos, o sea, ya sentir ese respaldo del municipio y de la gente, porque ya todo se empezó a volver masivo y la gente se enteró de que ya empezó, incluso digo yo que reactivarse la música en San Gil, porque... ¿No? Y empezaron los resultados. Exacto, desde ahí empezó los resultados, y ese fue como ya, digamos que ahí empezó el matrimonio feliz de la administración municipal con las escuelas de música. Y bueno, hemos tenido obviamente, como en todos los matrimonios, dificultades. Hubo momentos donde no se brindó el real apoyo, pero seguimos, y hoy día pues creo yo que es algo que no puede faltar. La gente ya sabe que hay una escuela de música muy fuerte, y hoy por hoy incluso más fortalecida, porque la Escuela de Emprendimientos, Artes y Oficios del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil cuenta con un
con una planta de profesionales, uh-huh, excelentes músicos de teatro, de danzas, de, uh-huh, pintura, y cada vez más fuertes, y pues el municipio se ha dado cuenta que esto es supremamente importante y los resultados se ven reflejados en los escenarios. Y lo mejor de todo el proceso, porque es un proceso, y esa antigüedad y ese tiempo y esas dificultades son las que hacen crecer y que estos escenarios sean los propios para generar resultados como los que estamos viendo. Maestro Diego, la pregunta que le hice justamente de mirar si esas escuelas eran importantes y que era incidente dentro de los resultados de las participaciones, era ideal. Nada extraño tenía uno, de pronto en un evento a los que los acompañé en algunas oportunidades, encontrarse uno que Fernando Márquez apareciera de la nada, porque siempre seguía, siempre con su corazón muy pendiente. Un saludo especial si nos está viendo. Maestro Diego, yo quiero hacer un resumen de lo que ha pasado. Fui testigo con 200 de Cilantro, conocí a Carlos Vázquez, a Juan Nicolás, con Edison Muñoz, una estrecha amistad, además de una simpatía muy especial, de afinidad incluso de lo que hablamos, porque es una persona muy interesante. Todos ellos triunfadores, ahora Juliana Peña, por Dios, esto parece que el que quiera triunfar debe venir a donde Diego y impregnarse de esa alegría que él impone, pero además de eso, de enseñar con disciplina, pero no sin no obligándola, sino que usted sea motivado y que solo llegue al arte. Sí, claro que sí, eso es una clave fundamental. Siempre he dicho que todos tenemos ese artista ahí dentro de nuestro corazón y yo simplemente soy un facilitador de eso. Ajá. Yo soy el puente pues a lo que ellos quieren hacer. Tengo la fortuna de tener tal vez este genio, no sé, o ajá, yo simplemente hago esto porque me gusta mucho hacerlo. Vibro con lo que hago y mi orgullo más grande es ver a mis alumnos también triunfar, entonces eso es, uh-huh, excelente. Bueno, ¿tiene olfato? Olfato sí, tal vez, o uh-huh, ellos tienen olfato más bien porque llegan a mí y yo pues simplemente hago mi trabajo y ellos, bueno, lo reproducen. Bueno, maestro Diego, qué alegría encontrarnos con personas tan gratas como él y hablar de cosas bonitas y sobre todo de la música, que tiene, la música abre todas las puertas, pero la música también abre todos los corazones. Muchas gracias, Diego, y faltan muchas más cosas por conocer. Tal vez en otro espacio tengamos la oportunidad de entrarnos un poco más en su vida, hablar un poco más de ese proceso tan interesante que de los 14 años él inició y que hoy aquí, en este lugar, que es emblemático también, lo vamos a tener siempre en nuestras mentes como una persona, como punto de referencia, como identificarlo con la música andina colombiana, bueno, y también otro. ¿Qué tipo de música le gusta? Uy, a mí me encanta la salsa, me encanta, uh-huh, el bolero, me encanta la música latinoamericana, sobre todo, mucho, sí, mucho me gusta. El instrumento, no me diga que el tiple. Pues bueno, eso sí, no hay discusión, pero me encanta el bajo, el contrabajo, y me gusta mucho el piano también. Ah, bueno, muy bien. A veces uno dice, él vaya a estudiar música, la gente llega sola, la música viene en la persona, se puede despertar. ¿Cómo se identifica eso? Bueno, yo creo que hay de todas las clases. Igual existe el papá obstinado pues que lleva al niño hasta que el niño aprende. Uh-huh. También está el niño que le nace llegar y llegó y pues aprendió. Entonces, uh-huh, existen todas las formas. Lo único es que creo yo y es que todos podemos hacerlo, todos podemos hacer música, todos podemos llegar a ser grandes en la música, pero pues todo con disciplina y con amor pues por lo que uno hace. Bueno, que lo disfruten, el que disfrute que lo haga, el que disfrute la música que la viva y la transmita. Ya continuamos entonces, invitados especiales como Diego en otro espacio con toda seguridad. Hasta pronto.